estamos en el jefe final. Veamos qué fue lo que se le ocurrió a esta gente. Se parece a DJ Octavio. Bomb Rush Blush. That goes up. Y a un Sheldon Request. Me pregunto si será un arma que no hemos usado. Oh wow. Ah, sí. Te dije que te fueras. Prepare to be rocked. Hey, DJ. Similar la idea. Hay veces que puedo y hay veces que no, ¿eh? No le rompa esta bomba para ti. Thank you.
eso? No. Okay. ¿Cómo cambia? Oh, sí, Marie. Ojo, también le metiste algo de evitar aquí. Pon la musiquita que me gusta. Thank you.
¿Qué es esto? No me vale. Está muy chulo. Ay, me llegó a dar ahí. Ay, me queda una vida. Bien, primera trompada. Bueno. Pero me dio. ¿Cuánto voy por más, DJ? De que poniendo el Rainmaker, como quien dice. No, otra vez. La batalla fue cool y todo, pero si mira el play Starfish ahí. La batalla final del 1 fue mucho más divertida. Pero por lo menos pusieron la música, claro. Thank you.
Ech. No, un concierto o algo así. ¿Quieren que le dé la Z? Ah. Que final con grafiti. Muy chulo. Ahora no recuerdo si Splatoon 1 tenía el final así, que tú podías pintar. Yo creo que sí. Fuera heavy que después dentro se quedaran las cuatro allá arriba, pero seguro que se lo van a dejar todavía Pearl y Marina. Pues mira, cuando el tipo se mostró en la revelación de Splatoon 2. ¿De Cali Marie qué es eso? ¿De Dillanta? Ciertamente. Nos dan los Hero Gear.
Y eso fue todo. Splatoon 2 completado. Cambia que tu Starfish está allá arriba ahora todo el tiempo. Y ya después de eso es siempre lo mismo. Muy divertido. Al menos ya sé qué hacer cuando estoy en otro sitio con Splatoon. Será pasar los mundos con las diferentes armas. Hay mucho que hacer ahí. Bueno, hasta la próxima, chicos. Cuídense mucho. Happy Gaming. Espero que disfruten de ver los gameplays de Splatoon 2 y todos esos mundos. Hasta la próxima.